Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. ¿Qué tal, amigos de Canal 45? Pues ya estamos aquí para el segmento de la entrevista. Y bueno, el día de hoy estamos con Alexander Rodríguez, director de Cultura Física y Deporte de la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato. Pues para hablar de este evento que pues ya pues prácticamente está a la vuelta de la esquina, ¿no? Esta segunda edición de la carrera, la Gran Fuerza de México, esta justa atlética, en coordinación con el Ejército Mexicano. Bienvenido, Alexander. Muchas gracias, te agradezco, muchas gracias. Gracias al público que nos está observando. Pues sí, estamos muy contentos porque ya estamos prácticamente a 10 días del día de la carrera, la segunda carrera, la Gran Fuerza de México. Contentos porque es la segunda ocasión que la vamos a organizar en coordinación con el municipio, con el Ejército y con la Comisión Nacional del Deporte. Uh-huh. Y muy contentos porque es una carrera que ya llegó prácticamente para quedarse. Sí, el año pasado fue una... bueno, de por sí ya el hecho de digamos, todo lo que envuelve esta carrera, ¿no? De realizarse aquí en Guanajuato, una ciudad pues que no está muy acostumbrada a este tipo de recorridos, ¿no? Sobre todo por las vialidades que existen aquí en la ciudad, ¿no? Y luego, pues con todo este, en todo este contexto, ¿no? Realizarla con la CONADE, con el Ejército Mexicano, pues se vive una carrera, ¿no? Insisto, un contexto pues bastante interesante, ¿no? Es correcto. Fíjate que gran parte del éxito de la carrera es precisamente que a través del Ejército, las Fuerzas Armadas de nuestro país, que nos cuidan, nos vigilan, ellos quieren acercarse a la población. Y desde que iniciamos con la primera edición de la carrera, ellos manifestaron una total apertura para que a través de la exposición de los militares, que en esta ocasión van a ser carros militares, para que la población se vaya y se tome fotos con sus niños, pues tienen toda la disposición de participar con nosotros, dejar esta parte militar estricta y todas las partes para demostrar a la gente pues que existen otros valores dentro del Ejército, como es el trabajo en equipo, la disciplina, la voluntad, es muy importante. La carrera tiene mucho éxito porque se enmarca en una ciudad preciosa. La ruta está preciosa, es toda la zona turística de Guanajuato, impacta en el turismo en Guanajuato, la gente se vuelca en las calles, prácticamente estamos esperando una anuencia de 1,500 personas inscritas, pero yo creo que va a haber más corredores por ahí. Nosotros estamos pensando que van a llegar unas 2,000 personas y estamos preparándonos para este asunto, ¿no? Así es, justamente en este sentido de la ruta, ¿no? que tenemos aquí en Guanajuato, para este año se hace una pequeña modificación, ¿no? El año pasado, bueno, pues recordando un poco a la gente que pudo asistir, de inmediato en la Alhóndiga de Granadita se dispuso a ir por la subterránea, aparte de que tuvo este pues ingrediente de la lluvia, ¿no? Que por un lado pues se pensó que iba a pues, ser contraproducente, pero al final de cuentas resultó muy característico y le gustó mucho a la gente, ¿no? Ahora, bueno, pues va a haber una pequeña modificación en la ruta y pues a ver si también ahorita que está lloviendo, ¿no? Fíjate que varias personas han comentado, y yo ya chequé el pronóstico del tiempo y va a llover, según eso, y es tormenta porque dice el pronóstico. Y mucha gente ha preguntado que qué padre que llueva, porque yo creo que es una cosa importante de la ruta. La ruta sufre una modificación en el túnel de bajada. Nosotros observamos que fue muy peligroso para los corredores en esa ocasión, porque salen muchos muy a prisa al principio, entonces pudimos haber tenido algunos accidentes. Lo que estamos haciendo ahora es desviarlos por la parte lateral. Y va a ser el mismo recorrido, sí, simplemente. Por lo que es para llegar a lo que es el centro, ¿no? Después de ir por 5 de mayo. Es correcto, así es. Es la única modificación que va a ser. La carrera es de 5 y de 10. Prácticamente sigue con su mismo esquema. Por toda la zona turística estamos previendo seguridad en las partes de los túneles. Se van a tapar las coladeras del túnel principal para que no haya ninguna dificultad. Y tendremos personal precisamente para esta parte. Bueno, porque nosotros sabemos que está lloviendo mucho y creo que está lloviendo más que el año pasado, entonces podremos tener algunas situaciones ahí complejas en cuanto a la seguridad. Y la estamos previendo prácticamente nosotros. Así es, y bueno, pues sin duda, platicando la respuesta de la gente, ¿no? El año pasado se dio mucha respuesta justamente de la gente, a pesar de que, bueno, pues no estaba acostumbrada, ¿no? Siempre al ver que iba a ser con el Ejército, como que causó cierto desconcierto, ¿no? Ahora, y aparte, bueno, pues aparte de la carrera también hay pequeñas exposiciones, ¿no? Relacionadas justamente con el ejército. Así es. Yo te quisiera mostrar la medalla. La medalla, si se alcanza a ver aquí, viene una segunda edición. Acá vienen desde luego el gobierno del estado de Guanajuato, la Comisión del Deporte, la Sedena y el municipio de Guanajuato. Esa es la medalla que vamos a otorgar para cada participante. La va a poner el Ejército,
es algo importante. Todo el esquema de logística en referencia a la premiación, al reconocimiento, lo va a hacer el ejército, van a estar las Fuerzas Armadas aquí desde temprano y estamos preparándonos para una gran fiesta con ellos prácticamente. Y justamente una parte muy importante es la cuestión de la vialidad, ¿no? Aquí en Guanajuato, pues prácticamente se cierra pues la arteria principal, ¿no? De aquí de la ciudad. El año pasado por ahí algunas personas que pues a lo mejor a veces no están ni sin, o no se interesan en informarse, y pues se sintieron cierta molestia. Ahora, bueno, pues incluso también se está haciendo con bastante tiempo de antelación invitar a la gente que se prevenga, ¿no? Porque pues vale la pena este tipo de eventos, ¿no? Logísticamente a las 5 de la tarde todo lo que es la zona de la Lóndiga va a estar bloqueada ya. Uh-huh. Bloqueada los camiones que regularmente llegan a la parte de la Lóndiga, parte de atrás, y a partir de las 7 de la noche toda la ruta va a ser bloqueada. Uh-huh. Ya va a ser bloqueada, pero conforme vaya avanzando el pelotón se va a ir desbloqueando prácticamente. Lo vamos a hacer muy ágil para que a las 9 de la noche prácticamente ya todo esto esté concentrado en la Lóndiga de Granaditas. Y bueno, se me pasaba ese punto, ¿no? Ese detalle de que es en la noche, ¿no? Sí. Comúnmente las personas, por ejemplo, aquí de León se trasladan mucho de aquí de Guanajuato, perdón, se trasladan mucho a León, pues, pero siempre las carreras pues son tempranito, ¿no? 8 de la mañana, más tardar la salida. Ahora es 8, pero de la noche, ¿no? También este es un ingrediente extra significativo, ¿no? Lo que pasa es que hay carreras que sirven desde luego para competencia. Esta carrera tiene la finalidad de convivencia. Uh-huh. O sea, lo que no estamos buscando es que realmente la familia de Guanajuato capital, la ciudad más bonita del país, dicen por ahí muchas personas, vayan con sus familias, convivan, caminen, troten, y si no quieren hacer eso, va a estar la Lóndiga ahí preparada con algunas actividades, ¿no? Y por eso en la noche es una actividad totalmente recreativa, prácticamente, recreativa deportiva. Porque sí va a haber corredores de élite, desde luego. Claro, claro. Y bueno, ante la cercanía, Alexander, pues ¿cómo le puede hacer la gente para inscribirse? Bueno, tenemos aquí en Guanajuato, primeramente, te permito, aquí con ustedes vamos a tener algunas cortesías para que ustedes puedan distribuirlas en su público. Pero van a ser 5 cortesías ahorita. Para que la gente también pueda ir, pues, empiece a comunicar y bueno, pues... Así es. Yo les pido que sí sea pronto porque la carrera ya prácticamente está llenando, ¿eh? Prácticamente estamos a más del 60%, 70% de inscripción. Macro 1 en taquilla, polideportivo, fuera de presidencia municipal y un puesto en los pastitos, también. Uh-huh. En los pastitos hemos puesto una carpa con un muchacho que está atendiendo permanentemente inscripción. Y también la página... Márcate, uh-huh. Ahí vía internet se puede registrar, ahí ya también desde los hace 3 prácticamente semanas ya se está inscribiendo la gente. Ok, y bueno, pues ahí la invitación para que la gente pues... Se anime, ¿no? Porque insisto, como bien tú señalas, pues es más bien de convivencia, claro, convivencia. Que hay competencia, ¿no? Pero pues la gente también se puede dar gusto, obviamente que tome sus medidas, tanto en la cuestión de vialidad, en la cuestión de la lluvia, por supuesto, pero bueno, pues que a final de cuentas va a ser un momento significativo, ¿no? Así es correcto. Bueno, pues Alexander, y bueno, de antemano, también por ahí, y este es tema aparte, a ver qué posibilidades hay también de aquí de Guanajuato hacer una competencia de ciclismo. El ciclismo también por ahí está algo... olvidado, pero también sería muy interesante por el recorrido de la ciudad, ¿no? Se nos olvidó, mira, qué bueno que lo mencionas, había un promotor, don Luis Barrera, no sé si ubican, Luis Barrera, que se nos murió hace poquito, era el que nos ayudaba mucho en este tema, pero hay que platicarlo, hay que sentarnos a trabajar, y lo tomamos muy en cuenta, con claro todo gusto. Sí. Bueno, y aquí está mostramos la medalla para que la gente, bueno, pues, también se anime, es la segunda edición de la carrera de la Gran Fuerza de México. Pues las inscripciones se mantienen abiertas para que, bueno, pues ahí la invitación para que la gente pues ya se inscriba porque, bueno, pues ya poco se va a ir terminando el cupo, ¿no, Alexander? Así es correcto. Bueno, pues te agradecemos mucho tu presencia aquí, Alexander, y bueno, pues ahí está la invitación para la gente. Muchas gracias, que tengan buen día. Bueno, pues continuamos aquí en Canal 45, por lo pronto, bueno, pues mi nombre es Omar Morales y nos vemos en la próxima.
Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.